Hola, hola, aquí estamos muy felices y contentos, gracias a Dios. Pues hoy es 14 de febrero, pero también es miércoles de ceniza, así que no se les vaya la idea de perdernos este día. Y bueno, hablando de la nutrición y hablando de Noé Jaramillo, hoy es un tema muy especial porque va de la mano pues con el amor y con todas esas caricias románticas. Vamos a hablar sobre semillas, plantas y flores afrodisíacas. Así que no se desconecte de ahí, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. No, bueno, buenos días, ¿no? Hola, sí, desde hola, ayer, qué bárbaro. Hay algo en el ambiente, hay algo. Sí, tendrá algo que ver que hoy es el día de los enamorados. Yo creo que supuesto, sí también. Tú desde ayer empezaste con eso. Sí, y sobre todo porque encontramos, hay recaditos, hay regalitos, y bueno, las personas a ya ver, empiezan... los recadotes que hay. Bueno, y yo creo que eso también, la comidita. Muchas personas, ya desde ayer, pues todas las calles, las avenidas estaban llenas de flores, globitos, osos y bueno. Sí. Y más chocolates. Así es. Y pues bien agradecidos, ¿no? Con la vida y sobre todo la preferencia de la gente que nos ve y nos sigue en el programa este de Abrazando la Vida, que es una plataforma donde se exponen diferentes enfoques terapéuticos, espirituales, valorales, psicológicos, pues para que las personas tengan una oportunidad, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que está solita, que están en hospitales, algunos están, ay, a mis amigos y amigas del Cerezo, un abrazo, que por ahí al rato va a haber un evento. Y sería también importante pues retomar este bello día del amor y también miércoles de ceniza. Así es, ya estamos a 14 del mes de febrero, así que se sigue yendo, creo que cada vez más rápido se siente que van avanzando los días. Y hoy, pues sí, coincidentemente un día bastante especial porque, pues como ya lo decías, es miércoles de ceniza y también pues es el día del amor y de la amistad. Y yo creo que también una muy buena oportunidad de hacer un dos en uno, como quien diría un combo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos en familia, vamos en pareja, con tus amigas, pues también, ¿por qué no? Ir precisamente a tomar la ceniza y después pues te puedes ir a cenar, a disfrutar. Ya vimos que hubo ganadores y más adelante también va a haber, por supuesto, también ganadores aquí en Abrazando la Vida en esta mañana de miércoles, que por cierto, si usted está pensando qué me voy a poner hoy, pues bueno, hoy el color rojo y el rosa, por supuesto, que predominará claro, en nuestros vestuarios. Y también hay que recordar que, bueno, la temperatura está agradable hasta ahorita en estos momentos, pero si está nublado, tengan mucha precaución. Sí. Son 13 grados la temperatura actual, pero se siente más fresquecín, así que, bueno, pues no los vaya a tomar por sorpresa el clima que de pronto... Que se lleven algo, ¿no? Sí. Para abrigarse, incluso para cubrirse, porque está el chipichipi. Sí, sí, sí. No sé, si se quiere peinar, pásale bien la plancha porque se le va a enchilar el cabello. Sí, porque aquí traemos el churro de lado, pero bueno. Ya trae aquí el pájaro loco, el copetazo. El pájaro loco. Y creo que otra de las cosas bellas, las personas que van a las escuelas, que están trabajando, incluso por ahí vimos en las mañanas, pues la gente que va corriendo. Tenga mucho cuidado en la carretera, sí, porque está derrapante todo ahorita, las curvas, los frenos, y luego hay personas que pues van muy entretenidas, ¿sí? Que si el regalo, que si el globo, que si el oso que va ahí, que no cabe, y ¡zas! Allá van y pegan. Yo creo que sería pues cuidadoso. Que tomen su tiempo. Sí, sí, sí. Ahorita vi varias cositas en la carretera que dije, wow, hay que recordarles, nada más hay que tener cuidado. Sí, el pavimento está húmedo porque hay mucha bruma, entonces no tampoco, si tiene ya plan de salir, pues no se vaya con mucha prisa, tome su tiempo y pues sobre todo mucha paciencia porque bueno, luego nos puede salir peor. Y bueno, hay que mejor disfrutar de este día tan especial, como ya lo decía, sobre todo con un tema tan, bueno, ya lo hemos visto, se han hablado en otros programas de todo lo que se va a hablar hoy, que es algo parecido, hemos visto diferentes pues descripciones que trae cada una de las plantas y algunas de las semillas, y hoy también veremos que tienen su lado afrodisíaco, que se me hace bastante interesante, así que si usted tiene alguna duda, pues bueno, se puede empezar a comunicar con nosotros, recuerde que estamos aquí en vivo para que empiece a mandar sus mensajitos, y recuerde que el teléfono de WhatsApp, que es muy fácil, es el 878-120
22-22-22 para que mande todos sus comentarios. Quiere mandar saludos o, por supuesto, también si usted quisiera comunicarse y mandar alguna nota de amor, pues, ¿por qué no? Digo, se vale. Hoy bonito. Es el Día de los Enamorados, así que, poema. Bueno, lo puede empezar. Un poema. Ya te voy a mandar un audio de un poema y te vas a reír. ¿Ah, sí? Bastante. Sí, que ayer me lo mandaron. Ahorita, bueno, excelente. Creo que todo el mundo trae los WhatsApp saturados. Sí. De sí, los sí. buenos días, de los días de ceniza, que inicia la cuaresma, y, por supuesto, también Del amor y la amistad. De San Valentín. Fíjate, pues, entrando en el tema, Penélope, de lo que viene ahorita Noé Jaramillo a comentarnos sobre las plantas, semillas y flores afrodisíacas, son recetas milenarias, o sea, que utilizaron los egipcios, los mayas, los chinos, y una de las cosas que a mí me llamó la atención, y dije, wow, qué padre, que no traen efectos secundarios. Eso es lo importante. Sí, porque luego ahí hay algún señor o alguna personita que diga, bueno, pues yo quiero ponerle más vigor al amor, pues sí, pero luego hay una repercusión en el corazoncito y pues claro. hay afectaciones, ¿no? Y creo que, pues, yo cuando busqué las plantas afrodisíacas, pues no andábamos tan mal, ya las conocíamos, porque mira, menciona la canela, el ginseng, jengibre, menta, romero, sésamo, vainilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a un ratito más viene Noé Jaramillo para explicarnos esto. Así es, y de manera natural. Pero ¿qué te parece si, bueno, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa comercial? Ya claro. Anda por ahí también el pato, y ¿qué crees? ¿De qué color viene vestido ¿De hoy? ¿De qué color vendrá pato? Pues ahorita lo vemos. Vámonos, una Nos pausa. Vamos a un corte, esto es Abrazando la Vida.
¡Laran, laran! ¡Ya llegó Pato! Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, Penélope, buenos días. El chico de rojo. Ya, el chico de rojo como ustedes. Eso. Pedro, sí. Un placer y un gusto saludarles en esta mañana. ¿Cómo están? ¡Feliz día del amor! Wow. Y la amistad. Los queremos, los amamos, los recordamos. Sí, así lo dejamos. ¿Los, bueno, los qué? No, no, así lo, pero fíjate como el abrazo. Sí, 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 sí. El abrazo. Quédense con nosotros. Hoy tenemos sorpresas y ve aquí algunas cajitas y demás. Es que hoy, ay, es el día en que sacamos dos ganadores, wow, de nuestras promociones, Exacto. Muy pendientes. Cada ganador se va a llevar, ¿cuántos premios? ¿Cuántos van a ser? Tres premios cada uno. ¡Wow! Tres premios cada ganador, así que muy pendientes de esto, por favor. Usted no le cambie rápidamente, recuerden los teléfonos 7822-815 directamente al estudio, 7822-815 directamente al estudio. Puedes mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222, ahí aparece también ya en pantalla. Eso. Recuerda, estamos en nuestra transmisión en vivo en Facebook, facebook.com/superchannel12, en Twitter, estamos en twitter.com/SuperChannel12, ahí lo puede ver también en pantalla, y estamos transmitiendo nuestro programa en la radio a través de Recuerdo 96.7. Eso. Saludos y un abrazo a nuestro compañero Elías Soria, que ahí está en el control master. Compañero, feliz día del amor y la amistad, y recuerde, todos y cada uno de nuestros programas están ya en YouTube, compártalos. Eso. Más este, que es el día del amor y la amistad. Saludos a Elías, hace mucho que no me toca saludarlo. Y ahorita que estás diciendo, precisamente ya se están empezando a comunicar. Uno de ellos es que las personas que ya se ganaron sus regalitos, sus pases, hay que recordar que tenemos un horario de oficina, pueden venir a recogerlos. Están desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Y de 3 a 5:30, para que estén muy pendientes. Obviamente esto es de lunes a viernes, pero bueno, pues tiene que aprovechar para la promoción que de lo que ustedes se ganaron, sí, pues para que vengan hoy. Y ya llegaron también los saluditos y están diciendo por acá, déjame, ay, es que están, oye, siguen llegando, que quieren saludos a sus esposas. Ah, claro, tienen que quedar bien. Y Facebook, sí, también. Sí, claro. Tenemos a Gaby Flores, que nos está viendo. Rosalba Hernández nos manda saludos desde Palau. Saludos, Palau. Alma Rosa Guiñaga también, desde Nueva Rosita. Saludos, Martín. Y a Claudia Morales. Me dice, saludos a mi esposa, que lo amo, de Claudia Elizabeth. ¿Algo saludos. Quiere? ¿Algo quiere? Pues mínimo que la lleve a cenar. Pues claro. Digo, no, ¿cuál mínimo? Un regalito. Está bonito ese regalo. Una cena romántica, esa, claro, padre. Por supuesto. ¿No? Como ahorita, pues van a ver. Sí. Ahorita van a ver hasta habitaciones de hotel. Ay, papá. Ay, me dicen aquí que cuál es la dinámica para participar. No, ya. Ya se acabó la dinámica, porque esto era a partir de... Eso estuvo toda la semana diciendo, sí, y hasta ayer era el último día todo para recibir los videos y también sus fotografías. Así que bueno, pues lástima, ya. Ahora sí que ya regalizan. No salga. Sí, la promoción inició desde el 1 de febrero y bueno, termina hoy, lógico, en el 14 de febrero, el Día del Amor y así la amistad. Es. Y bueno, la dinámica, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar a nuestros ganadores? Que por cierto, agradecemos bastante el que hayan participado, porque tenemos excelentes patrocinadores, realmente regalos buenísimos. Los ganadores, ojalá, yo pido al Ser Supremo que, sí, el día de hoy sean ganadores hombres, para que lleven ese regalo. Hace rato fueron mujeres, conectó Sergio, fueron mujeres, así que bueno, pues a ver si ahorita... Es que imagínate, ya verán, que el marido se gane, no sé, una cena, un ejemplo, ¿verdad? Una todo cena, el combo completo. Un bolso y una habitación de hotel. ¡Ay, ay, ay! Para cerrar, ojalá y que, bueno, que quien se lo gane, su pareja no lo esté viendo, pues para que de esa manera pueda ser sorpresa. A claro, ver, mira, acérquenos, bueno, vamos a sacar... Caja roja. A ver, cajita roja. Caja roja en la lista o los papelitos. No, ellos, sí, de los nombres, nombres de los ganadores. Así es. ¿Qué sacamos? Aquí, pendientes. En la blanca, en esta, están los premios. Wow. Vamos a sacar un papelito, el nombre que venga dice el ganador, y luego vamos a sacar los regalos. Muy bien. ¿Sale? A ver qué se lleva. Pedro, bueno, vamos bien. A ver. Dale la vuelta, ya desinfectada. Sí. Santa todavía no. Tarán. Tú sacas uno, yo saco. Vamos a ver. Tarán. El ganador es, o ganadora es... María Rodríguez Herrera. Mujer. Aquí está. María... Apúntalo, por favor, María, ¿qué? Rodríguez Herrera. Okay, ahí está. Y ahora vamos a sacar... ¿Qué se ganó? ¿Qué fue lo que se ganó? A ver, ¿qué se lleva, María? Uy, qué padre esto. Está a bueno. Ver, wow. Vamos a recuperar también aquí. Ahora sí necesitamos mano santa. Es María. María Rodríguez Herrera. Ok, ahí está. Son ¿y tres esto? Premios, ¿eh? Que tres me pudo premios. Encantar porque, me mira, están este en forma nombre. De corazoncito. Oh, o sea, hay que darle... Miren, Chío. Doña Chío. Papiroflex. Sí, la verdad es que... ¿Sí? Ahí está, ahí va. Doña Chío, ajá, dicen Rosario aquí. Rosario Chío. Bueno, y dice, feliz día del amor y la amistad. ¡Ay, qué delicia!
Del restaurante el principal, miren nada más lo que se van a llevar. Ese ganó, léele. Es que estaba enseñando el papelito. Super Channel 12 del principal. Una cena para dos personas, cortesía de El Principal. Ay. Otro, saca otro. Ya empezó bien. Lleves el topper, porque a lo mejor. Oye, ¿saco otro regalito? Sí, ¿verdad? Venga, a ver, sácalo. Ahí va. Me dan chance ahorita de sacar uno, no sea malo. Ay, nos tocó un corazón rosa. Ay, vamos a ver. Amor, no era de lencería, ¿verdad? No era de lencería. Me sonó así como a lencería esto. No, pero no. Bien, dicen. A ver, ándale. Ese ganó. Super Channel 12 y Holiday Inn Express. Ay, una habitación, nada más para dos, señora. ¿Pues para qué quieres tres? Con dos tienes, ¿no? Sin niños. Aquí está ya. Mire, ¿para qué quieres tres? Mire nomás. Ay, qué belleza. Amor de habitación. Sí. En el Quality. Sí. Super Quality. Channel 12 y el Holiday Inn Express. No, Quality Inn. Pedro, Quality. Ya está como Pedrito Sola. Estamos juntas, pero no revueltas. Ya está como Pedrito Sola, Pedro Vargas. Anda diciendo otras marcas. Pero bueno, oye, rápidamente ya saqué pero el otro papelito. A ver, ¿y qué es lo que se lleva? Recordemos que este premio habitación. Es de María Rodríguez Herrera. ¿Cómo? Sí, María Rodríguez Herrera. Okay. Atenta. Tercer Ándale, premio. María, tu último premio de hoy. Tercer ¿cuál es? Premio. Feliz Día del Amor y la Amistad 2018. Les desea Super Channel 12 y Claudia Snowboltis. Se gana un juego de bisutería. Lo que tú dijiste, ahí está. El combo ahí está que ya. Dijiste, el se combo llevó. Perfecto, bisutería, se llevó también la cena para dos. No. Y la habitación. Qué ay, Dios mío. Bueno, pues creo que. Padre, a ver, guárdaselo. Ten. Aquí está. Si quieren. Okay. A ver, otro ganador. No. ¿Hasta el final? Ok. Bueno. Yo ya lo quería sacar, pero yo tienes también. Dos. Acá vamos a dejarlo. De una vez. Ahí está. Bueno, vamos a recordar que, bueno, lo que se acaban de llevar ahorita, María, puedes estar muy pendiente de recoger tus premios. Recuerda que tienes desde aquí. María Rodríguez Herrera. De las 8:30 de la mañana, porque ya pasó, hasta las 12:30 y por la tarde también podrás venir de 3 a 5. María Rodríguez Herrera, te ganaste un bolso de Claudia Snowelty, te ganaste una noche de hotel de Quality Inn y también una cenita de El Principal. Así que es para dos personas y vamos a ver el video precisamente ese, con ese ganó. El que ganó. Ahí la estamos viendo a María. Ay, mira, está joven. Claro. Mira, ya tuvieron a su primer a su bebé. ¡Mira! Muy bien. Oye, qué bonito. Qué bonito que participen y algo muy importante de Penélope Pedro que, por ejemplo, se lo ganó la dama, ¿no? Sí. La mujer. Sí. Sería bonito también que ella le regalara, por supuesto, al esposo. Claro. ¿Sabes qué? Hoy no te preocupes. Te tengo una sorpresa. Hoy te voy a invitar a cenar a uno de los mejores restaurantes. ¡Qué bien! Sí. Tengo el regalo para mí, para ti no, pero tengo una noche de habitación. ¡Ah, nene! Así que pues ya sabrás cómo se va a poner aquello. Para fortalecer ese amor. ¡Claro! Sí. A ver si los nacidos en noviembre son de febrero, así que a lo mejor también ahí va a haber. ¿Sabe qué pasaba en esos días? Se va a incrementar ¿Algo la le familia. Pasó ahí? Sí, no, pero bueno, pues María, ya sabes que te ganaste esto. Y nosotros, mientras tanto, vamos a hacer nuestra pausa comercial porque ya vamos a platicar de las semillas afrodisíacas. Saque su cuaderno. Que nomás no voy a venir a decirnos, no deja a mí yo, que hoy no podemos comer y que no sé qué, porque si no. Yo me paro y me voy. Hoy es noche que voy no, a no comer te vayas, hasta no te vayas. Llenar, ¿eh? Mira, ahí están las imágenes de los regalos que tenemos para todos nuestros participantes. Claro. Algunos de ellos pueden ser tuyos. ¿Eh? Claro. Así que si participaste, prepárate. Vámonos al corte. Regresamos. Esto es Abrazando la Vida con amor y amistad. En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-718-214-21. Mediatronics, publicidad que apantalle en segundos. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras.
Participa en los foros regionales de consulta ciudadana, un espacio para fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo. En la región norte y cinco manantiales, los foros serán en la ciudad de Piedras Negras, el 7, 15 y 27 de febrero. Juntos, guiaremos a nuestro estado en los próximos 6 años. Para más información, visita coahuila.gob.mx. Con tu participación, Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Vamos a Claudia's, la capital de la bolsa, y aprovecha esta superventa de temporada. Contamos con el más grande surtido de bolsas de dama, joyería fina, cosméticos, recuerditos para tus fiestas, accesorios para el cabello y además el más extenso surtido en perfumes de marca como Lacoste, Katy Perry, Gucci, Paco Rabanne, Armani, Carolina Herrera, 360, Perry Ellis, Paris Hilton y muchos más. Te esperamos en Claudia's, calle Main, en el centro de Eagle Pass. Todo está listo para el siguiente ciclo escolar en Coahuila. Del 12 al 23 de febrero, registra a tus hijos para preescolar en www.inscripciones.org o descarga la aplicación para celular Preinscripciones Coahuila. También puedes acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación. Ten a la mano la CURP de tu hijo o hija y un comprobante de domicilio. Para más información, comunícate al 844-411-8837. Con educación, Fuerte Coahuila es. El amor está en eso el es aire. Lo mejor de todo, ¿eh? Así es, ya llegó, ya está acá nuestro amigo, el nutriólogo de las estrellas, Noé Jaramillo. Noé, bienvenido. Muy bien, aquí estamos. Y viene con un tema. Chicos. Hola, hola. ¿Cómo que picocín? Sí. No, la verdad. Vamos a hablar sobre las semillas y alimentos afrodisíacos. ¿No? ¿Así? Afrodisíacas. Sí. Señora. Preparada. ¿Flores afrodisíacas? Sí, claro. Suena bien. Mira, continuamos con el tema. De hecho, nos vamos a salir de lo que viene siendo el tema, ya que estamos hablando acerca de lo que viene siendo la parte de las semillas. Y en este caso vamos a tocar el tema, y por el día de hoy, acerca de lo que viene siendo y lo que le llamamos afrodisíacos. ¿Okay? Entonces, hay que ver, y sobre todo porque mucha gente dice, oye, es un mito o es una realidad. Mira, cada cuerpo es muy diferente y cada quien va a obtener o va a sentir esa sensación de diferente manera. Todo va a depender, y lo hemos estado viendo, cómo a través de los ciertos alimentos las personas van experimentando ciertas reacciones. Sí. Claro. En este caso, con la parte de las semillas y con la parte de ciertos alimentos, bueno, efectivamente se estimula lo que viene siendo la parte de la libido. ¿Okay? Entonces, también influye mucho en lo que viene siendo la parte del sistema nervioso central. Entonces, inclusive los afrodisíacos los podemos separar en lo que viene siendo la parte del afrodisíaco visual y el afrodisíaco que efectivamente sí llega a estimular alguno de nuestros sistemas. ¿Okay? Es que aparte te pasa, ¿no? Que hasta hueles a algo rico y como que te remontas a algo, desde algo que te pasó bonito hasta algo mal, y lo mismo puede pasar con la comida, ¿no? Así es. Entonces, ahorita que estábamos tras el corte, se reían acerca de lo que viene siendo la parte del chocolate, la parte de lo que es la miel. Efectivamente, están considerados como alimentos afrodisíacos. Okay. ¿Por qué razón? Porque sus enzimas o lo que contienen, ya sean vitaminas o minerales, ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a separar cada uno de estos, efectivamente nos estimulan ciertos sistemas. ¿Okay? En el caso de la miel, es súper efectiva para el caso de nosotros como hombres. Hay que ir separando lo que viene siendo la parte de los afrodisíacos, a quién nos favorece más, si al hombre o a la mujer. Mira, eso entonces, no sabía, que no es el mismo efecto. No, sí, por la parte de las vitaminas y los minerales que contiene. No. Oye, entonces, ¿y también, Noé, esto de la miel es miel de la región? Es igual, también podemos pensar eso. Ya. Sí, es que ya aprendí esto, porque Noé siempre nos dice que lógico, buscar lo que hay de acá cerca, ¿no? Sí, mira, para la miel de abeja, con miel de abeja. La miel de la región es para lo que viene siendo la parte del sistema inmune, lo que viene siendo la parte de las alergias. Cuando el quieres controlar la parte de las alergias, bueno, se te recomienda que la miel sea de la región. Pero en el caso de lo que viene siendo un afrodisíaco, si tú quieres para otras cosas, ahora sí que puede ser de cualquier región. Así es. Inclusive, esto lo utilizaban mucho en la parte de los egipcios, y efectivamente, y ellos se bañaban con miel. ¿Pero entonces, cómo la ingieres? ¿O sea, cucharaditas o hay que revolver? Puede ser en cucharadas. Mira, para el caso de nosotros como hombres, una cucharada diaria es súper efectiva, sobre todo para la producción de espermatozoides. Ah, mira. Ok, entonces. O sea, que te ayuda hasta para la producción. Anótelo, señora. Sí, ahorita vamos a ir viendo cómo algunos son vasodilatadores.
y ayudan para la irrigación sanguínea. Entonces, y como otros estimulan lo que viene siendo la parte de la libido. Uh-huh. Entonces, como en el caso del anís, el anís es muy bueno y este es especial precisamente para las mujeres. Okay. Aparte de digestivo, pues aparte ayuda de digestivo. Para otras. Ya ves que así siempre es. Te dicen después de comer un anisito. Así es. Y este es ya cuando lo puedes encontrar en aceite o inclusive lo puedes encontrar en licor. Uh-huh. Entonces, y de esta manera, porque el anís es venenoso, entonces... Sí. En abuso. En la semilla, en lo que viene siendo la parte de la semilla. Pero ya cuando lleva un proceso, sobre todo de destilación, o ya cuando se lleva la separación de lo que viene siendo sus aceites y lo que viene siendo la esencia del anís, entonces ya se retira toda la parte tóxica. O sea, por ejemplo, ¿tiene la misma validez de tomarte un té de anís que una copita de licor? Así es, sí. Ah, bueno. Entonces, las enzimas ahí están. Sí. Para lo que estamos hablando, efectivamente, para eso sirve. Así es. Uh-huh. Entonces, en el caso de lo que viene siendo las almendras, a nosotros nos favorece mucho el consumo de lo que es la leche de almendra, lo que viene siendo la parte de el consumir las almendras, en el caso de nosotros como hombres, ya que lo que viene siendo las feromonas, lo que viene siendo la parte de ese olor que se percibe, pero que obviamente nada más la mujer lo llega a percibir, bueno, es muy atractivo para ellas. Entonces, por eso es fundamental lo que viene siendo la parte de consumir. ¿Cómo las si quieres? De almendras, por favor. Pero, ¿y cómo se puede consumir? Pues en la leche de almendra o lo que viene siendo la semillita, lo que viene siendo la almendra. ¿Directa? Unas 10 almendritas, por decir sí, algo. Sí, el consumo, todo va a depender del peso en el que se encuentre la persona y todo lo demás, pero sí, un promedio entre 5 y 10 almendras diarias, eso ayudaría bastante. Okay. Oye, un vasito qué buenos de leche. Tips nos estás dando el día de hoy. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que aquí, sobre todo lo que estás mencionando, es también para tener la percepción de la salud de la persona. Así ¿sí? Porque si vamos a hablar de personas que a lo mejor tienen diabetes y les vamos a agregar el azúcar y todo este tipo de historias, es de manera saludable. Habría que ver, sí, primero la salud y luego ahora sí, póngale el sabor. Así es. Ahora, la leche de almendra la podemos utilizar hasta para los masajes, ¿eh? Entonces, se puede utilizar y todo la piel. Uh-huh. Empieza a oler esa parte. Por ejemplo, la leche de almendras la podemos encontrar en diferentes presentaciones. Así ya es, si la encontramos en el mercado. Con 80, 60 calorías, ahí así no es. Importa. El 40, 60, 90, ahí va a depender mucho de efectivamente de lo que va a ser. La 60 es la ideal, ¿eh? Entonces, la 40 ya está muy diluida. Sí, porque hay con dulce y hay sin dulce. Así es. Acuérdense que cuando encontremos algo light, se supone que está diluido. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Más agua. Entonces, por eso la 60 es la ideal y la 90 es porque está calórica, o sea, que tiene azúcar. De más. Ok. Entonces, esa es la parte de cómo ir entendiendo. El aguacate. Es otro afrodisíaco que por ahí. Qué rico, ¿okay? Aunque es caro, pero es muy rico. Déjame anotarlo. Contiene lo que es vitamina D, lo que viene siendo la vitamina E. Tiene toda la lista. Entonces, ¿para hombre o para mujer el aguacate? Para hombre. Para nosotros. Ah, ok. Déjame anotarlo. Por ahí anotarlo. Dos aguacates. De hecho, los aztecas. Dos aguacates. Mira, qué morazado. Los aztecas lo consideraban como el árbol de los testículos. Entonces, por eso es ideal para esta parte. ¿Ok? Entonces. Oye, con razón, me encanta. Sí, entonces hice. Y por ahí mucha gente, tú hablabas acerca de lo que viene siendo la película del agua para chocolate, como agua para chocolate. Que fue filmada aquí en la ciudad. Sí. Entonces, y veíamos que había platillos como lo que viene siendo. Codornices en pétalos de rosa. Ah, sí. Así es. Entonces, fíjate, los pétalos de rosa, ese estamos hablando de un afrodisíaco visual, porque en realidad no estimula ningún sistema. Entonces, es totalmente visual. Pero es comestible el pétalo de la rosa. Uh-huh. Entonces, nada más que en el momento que consumes en exceso, esto es un laxante, entonces hay que tener cuidado, porque si te agarras comiendo pétalos de rosa de más, olvídate, imagínate bueno, ese laxante. Pero previamente limpiecitos y todo, claro. Si no, no importa el color de la rosa. El color de la rosa, ya sé. Una rosa amarilla, rosa blanca. Es un color regular que siempre empecé, ¿por qué se llama rosa y es amarilla? A ver. Pues ya ves. Ahí está. Es. Oye, pues hay muchas rosas también. Esto de los alimentos con pétalos y con flores se utiliza mucho para allá, para el sur, ¿no? Así es, sí. Hay muchas flores comestibles. En este caso estamos hablando de muchos platillos. En este caso estamos hablando de lo que viene siendo el platillo que salió en la película. Entonces, pero lo que viene siendo la parte de la codorniz. La codorniz es riquísima porque es antioxidante y tiene otras propiedades, proteínas y ciertas grasas buenas que nos van a ayudar. Nada más que el efectivo es el huevo del codorniz. Entonces, lo que viene siendo el huevo es porque tiene, es mucho más nutritivo que lo que viene siendo el huevo de gallina.
Entonces, y para nosotros... Pero es difícil para conseguirlo. Lo encuentras en ciertos centros comerciales, así es, son caros. O en los ranchos, ahí en los ejidos también. O en los ranchos, efectivamente. Hay quienes los están produciendo. Sí. Entonces, y puede ayudar bastante porque nos aporta bastantes vitaminas y minerales, lo cual nos ayudaría bastante en la cuestión que de... Que claro, por supuesto, todo sin exceso, ¿verdad? Claro. Contiene 5 veces menos grasa que el huevo, hablando en cuestión de colesterol, y contiene como 15 veces más de hierro de lo que contiene el huevo. Entonces, y lo que viene siendo la parte de la B1, que es la tiamina, por ahí contiene más de 15 veces el huevo de la codorniz. Está chiquito, entonces, pero bien concentrado. Sí, chiquito, exacto. Pero picoso. Sí. Entonces, hay ciertos alimentos que son estimulantes, como cuáles, como el, vamos a hablar acerca de lo que es el ginseng. El ginseng lo vamos a encontrar por ahí en diferentes presentaciones, hay bebidas que son energéticas y lo que, que lo traen. Pues sí, nada más que si lo consumes en exceso, esto te puede alterar lo que viene siendo la presión arterial. Entonces, por eso es importante no excedernos, ¿okay? Claro. En este momento, si te quieres preparar un tecito de ginseng, obviamente va a acelerar lo que viene siendo algo del ritmo cardíaco y eso va a favorecer a lo que viene siendo la parte de la circulación. Y estimula las glándulas sexuales. Así es un estimulante de glándulas sexuales. Entonces, lo que viene siendo el jengibre, que es otra raíz, bueno, por ahí efectivamente vamos a encontrar que nos ayuda mucho para el sistema circulatorio. Y hablando de lo que puedes combinar, por ejemplo, el jengibre con el ginseng. Sí, se puede estar combinando. No, nada más no excedernos, ¿verdad? La parte del exceso sería que te consumieras todo lo que viene siendo la parte de la raíz o todo lo que viene siendo. Y en el caso del jengibre, que es también es un producto caro, pero podemos conseguirlo a precios accesibles. No vamos a comprar toda una rama completa, como dices, con un trocito. Y se puede hacer también, ahí ya preparados, pero también se pueden hacer en casa con rodajitas, hacer un té, ¿no? Efectivamente. Hay otros alimentos que nos sirven como vasodilatadores. Cuando llegué me estabas diciendo acerca de la que viene siendo la parte de la sandía. Efectivamente, la sandía es un Viagra natural. Entonces, a ver, ¿qué dijiste? Que la sandía es un Viagra natural. Viagra natural. Así escuché, es, señor. Comprando pastillitas. No. Deje la pastillita azul, luego le afecta a su corazón. Fíjate, y la tenemos aquí cerquita, la watermelon, ¿no? Sí. Guerrero. Sí. Entonces, y la fresa también hace exactamente lo mismo, nada más que en menor cantidad. Con razón. ¿Okay? La fresa con chocolate. Así ya decía, desde ayer querían sus fresas con chocolate. Ya decía. Con razón andaba yo como fresita. Es saber que también las frutas tienen algo. Generalmente todos ubicábamos, ¿no? Cuando decían, hay una cenita así afrodisíaca, ostiones. Sí, siempre los ostiones, es así. Pero también hay frutas, hay verduras que nos pueden ayudar, como decías, tanto a hombres como a mujeres. En este caso, la sandía, pues bueno, qué mejor que hasta la encontramos aquí. Sí, efectivamente, porque son vasodilatadores. Entonces, lo que hacen es irrigar, obviamente, la sangre hacia lo que viene siendo el miembro masculino. Entonces, ¿para qué? Para que sea esa erección. Entonces, y por ahí lo que viene siendo la parte de los ostiones y los mariscos, efectivamente están considerados dentro de los más afrodisíacos, pero ¿por qué? Porque contienen zinc. Y el zinc, ¿qué es lo que hace? Ajá. Estimula lo que viene siendo la parte de la testosterona, que es la hormona masculina, y lo que viene siendo lo que son los estrógenos, la hormona femenina. Entonces, por ahí es que nos ayuda bastante en esta cuestión. Pero ojo, no porque ahorita te estés comiendo ostiones, quiere decir que va a suceder esto así de rápido. Tienes que ir consumiéndolo. Es un proceso. Así es, es un proceso. Todo es un proceso. Era lo que te quería preguntar, o sea, de todo esto que estás diciendo que se tienen que consumir, porque a lo mejor dices, bueno, pues hoy me quiero preparar. Hoy voy entonces, hoy llegas a la casa y ya está todo ahí, tu vaso de almendras y todo, ¿verdad? Mira aquí, yo que te coma todo, sandía, ¿verdad? Almendras, todo. Revuelto, pero todo. No lo voy a envenenar. ¿De qué manera? O sea, hasta cierto punto, ¿con qué anticipación se tiene que estar haciendo esto? No porque te lo comas ahorita quiere decir que para la noche andarás vigoroso. Así es. Por eso al iniciar, inicié diciendo que los cuerpos son muy diferentes. Sí. Si un cuerpo está bien alimentado, cuando tú le das algo de esto que estamos hablando, inmediatamente va a reaccionar. Y se va a estimular muy rápido. ¿Ya ves? Pero cuando un cuerpo está demasiado que tiene demasiadas deficiencias y está totalmente desnutrido, pues obviamente el cuerpo es muy sabio, se va a llevar los nutrientes a otras regiones, a otras partes que le hacen falta. Entonces no te va a funcionar de la misma forma. Y también habrá gente que no necesita nada de esto.
O sea, funcionan re bien todo. Sí, porque luego también hay gente, oye, yo le pongo esto, pero espérese, digo, porque también nos ve mucha gente joven, ¿verdad? Y sí, que luego también ahí andan buscando hormonas y demás, que no necesitan, que si tienen de más. Yo creo que lo importante aquí es cuando alguien se siente sano, pero le falta el sabor al caldo. No, es que no, aparte dicen, no, yo, no, mi novio es muy vigoroso, yo ya no quiero que le den nada de eso. Bueno, o sea, no precisamente tiene que aplicar. No sé cómo la sandía completa, porque si no va a tener... Indigestión. ¿No? Bueno, también a lo mejor es una ayudadita. No, sí es pétalos. Importante tomar en cuenta eso. Sí, pétalos. Efectivamente. Entonces, ahora, estamos hablando de lo que viene siendo la parte de los afrodisíacos. Uh-huh. El nombre viene de, está enfocado más bien a la diosa griega, que es Afrodita. Entonces, la más bonita. Y en lo que eran los griegos, ellos consumían mucho lo que era el hígado, pero era para estimular a que la mujer estuviera vigorosa. Okay. Okay. Entonces, por eso es que el higo, ayuda mucho para el sistema de la mujer. Okay. Okay. Entonces, a comer higos, así es. Entonces, qué rico. Una temporada. Sí, y el chiste es encontrar el higo, es lo malo de él. Blanco con gota de miel. Lo que viene siendo la parte del chile, que también por contener lo que viene siendo la capsaicina, uh-huh, esto se transforma en endorfinas. Uh-huh. Las endorfinas es esa hormona de la estabilidad, del sentirnos bien, a tal grado que puedes llegar a producir hasta adrenalina. Entonces, en el momento que empiezas a estimular de esta forma, uh-huh, pues empieza toda esa parte del también es estimulante, ¿vale? Se enchila y empieza el cosquilleo. Ahora, cualquier tipo de chile. En la boca y en otra parte. Cualquier tipo de chile. Entre o sea, más, ¿más picoso sea? Es mucho más, ¿no?, efectivo. Ándale, pata, prepárate, te van a tener ahí. Y un bote de agua en un lado. Leche y todo. Porque... Con el baño cerca, pero mire, bueno, mejor vamos a una pausa. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos, que esto está poniendo picante. Y bastante. Quédense con nosotros, esto es... Abrazando la vida. Tome agua. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Nos encontramos en Casco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Casco Gasolineras se la da. Realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! El Principal Restaurant te invita a festejar con tu pareja o amigos este 14 de febrero. Disfruta de una velada inolvidable en El Principal Restaurant. Deleita tu paladar con nuestra gran variedad de platillos y excelente sazón, además de nuestro inigualable servicio único en la región. Contaremos con música en vivo y mucho más. Haz tu reservación al 78-298-55. Cena en un lugar diferente. Cena en El Principal Restaurant. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos, y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu
reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Bueno, vamos a regresar ya listos eso. Para seguir, porque esto está muy picoso. Así nos quedamos antes del corte. Pero oigan, saluditos. Vamos a mandar saludos rápidamente, sí, a Rosalba y a Hernández, que nos manda saludos desde Palau. Saluditos, ándale, ¿verdad? Allá está Alma trabajando. Rosa Guiñaga, saludos desde Nueva Rosita también. Feliz día, por supuesto. A Martín y Diana Morales, que también manda saludos. Saludos. A Gaby Flores, que me encantó. Dice, cuando un hombre huele rico, trastorna los ánimos y los ves con ojos. Feliz día. ¡Ay, un abrazo, Gaby! Porque luego, de verdad, si el olor era lo que te decía, también tiene mucho que ver. Y Santa Teresita Hernández, feliz día, profesora, a todo el equipo de Abrazando la Vida. Un abrazo. También a Rosy Hernández, que ayer se comunicó. Saludos, Rosy. Y sí, qué importante también tiene que es el olor, ¿no? Claro. Del ambiente, efectivamente. Engancha. Sí. Por eso hablábamos acerca de lo que eran las almendras, lo que era la leche de almendras y lo que viene siendo el albahácar, que también es... El albahácar. Sí, entonces ya lo habíamos visto en otros programas acerca de cómo como condimento nos ayuda mucho. Sí, fíjate, ahorita que mencionabas los pétalos de rosa, yo sé que hay baños también, hay gente que se baña en pétalos de rosa, sí. Y pues dejan esparcidas los pétalos de rosa en la habitación. Así es. Pedro, qué romántico. Sí. Ay, Pedro, ¿qué vela? Nomás no dejen la vela prendida. Ya dos aguacates, no sé qué más. Sí, no, ya hizo la lista. Ahorita voy a poner la sandía. No, deja tú, va a llegar. Recuerden que hoy es día de ceniza. Va a llegar y va a decir, padre, ¿me puede poner una ceniza de corazón aquí, por favor? Ya padre Iván, le mandamos un abrazo que estuvo aquí hace ratito. Ya no me falta que Pedro diga, no, pues el caminito de pétalos de rosa. El caminito de la cama. Hasta llegar a la cama de un corazón que diga, te amo. Pero espérate, iba a traer el pétalo en la boca, sí. Con el aguacate. ¿Cómo que se come? Comiendo el aguacate. ¿Con totopo o sin totopo? No, sin totopos, Pedro. Perdónenos, padre, no sabes lo que dice. Padre Iván, usted ya sabe quién soy. Qué bárbaro. Mejor tendremos las imágenes por ahí que había traído. Vamos con las imágenes, muchachos, por favor. Son tan amables. Caray. Mira. ¿Eso qué es? Eso es anís. Precisamente por eso quise traerme este tipo de imágenes para la gente que no conoce lo que viene siendo de lo que estamos hablando. Okay. Entonces, parece Nochebuena caducada. Efectivamente, el anís. Y acuérdense que les había dicho que es estimulante, es un efecto estimulante y ayuda bastante en la cuestión de la libido. Venenoso sin proceso, ¿verdad? Efectivamente. Sí, entonces, vemos la siguiente imagen, por favor. A ver. Ese es el anís. Y ahorita yo también... Yo no conocí el anís. No, sí. Ahí está la ¿qué te imaginas que viene siendo eso? Eso es la... No, es el jengibre. Viene siendo el ginseng. El ginseng. Sí, así es. Se los quise traer para que efectivamente vean la diferencia. Porque lo que viene siendo la parte del ginseng tiene lo que viene siendo la raíz. La raicita. Okay. Entonces, cuando lo veas en el mercado, así lo vas a encontrar. Okay. De esta forma. Y que no se confundan con el con otro, el jengibre. Porque así el jengibre es. Se parecen mucho, pero es como que más limpio y tiene como tronquito. Así es. Mira, ahorita vamos a ver la siguiente imagen para que vean. Siguiente imagen, por favor. Ahí está. Ese viene siendo lo que es el jengibre. Ese sí. Y acuérdense que ayuda mucho para lo que viene siendo la circulación y ahí es un vasodilatador también. Oigan, y que se laven muy bien las manos cuando lo agarren porque es picosito. Entonces, si no tienes mucho aseo, te puedes agarrar los ojos y te arde. Y lo comes como ralladura, ¿no? Le pones ralladura. Pero sí, muy para leve, los alimentos o haces té o se puede consumir en diferentes... En exceso sabe amargo. Sí, tubérculo amargo. Picoso. Picoso, efectivamente. Entonces no se debe consumir tampoco en exceso. De pronto hasta parece una manita, ¿no? Así es. Ok, sí. ¿Cuál otra de las imágenes? Mira, veamos la siguiente imagen. A ver, ahí está. Ahorita nos la van a cambiar. Oye, nos siguen mandando también saluditos, ¿verdad? Te mandan saludos de Austin, Texas, Jorge Ábrego. Oh, mira, y Jessica bien. Cervantes saludos. También. ¿Eso qué es? Ajá. Esto son trufas. Ok, es un hongo, de hecho es un hongo. Entonces, ustedes han visto las trufas, pero de chocolate. Sí. Bueno, efectivamente, así son redondas. Nada más que por eso se le llaman trufas. Pero viene siendo lo que es la trufa, es el hongo. Y ese, obviamente, nos ayuda mucho para lo que viene siendo la parte de la libido. Este es carísimo, es muy caro, es uno de los alimentos exóticos, que una vez hicimos un programa de alimentos exóticos. Bueno, este tipo de alimento, ya que no se da toda la temporada del año, y se da en ciertas regiones nada más, no es nada más en Europa. Y bueno, lo conseguimos, pero obviamente es importado. Pero es muy costoso, es muy caro.
¿ok? Entonces, y se utiliza en restaurantes que utilizan platillos muy exóticos. Gourmet. Gourmet, okay. Así es. Ok, vámonos con la siguiente imagen, muchachos. Sí. Esto, ¿qué es eso? Mira, parecen arándanos, pero no son arándanos. Sí, estas se llaman bayas de goji. Ok, este es, ayuda mucho para lo que viene siendo, en lo que es Asia, ellos para lo que viene siendo la disfunción eréctil, uh-huh, utilizan mucho lo que viene siendo este tipo de bayas. Okay. Entonces, por eso es importante que la gente conozca. ¿Son como pasitas o semillitas? Es parecido a la arándano más que la. Ah, ok. Okay. Entonces, son como lo que viene siendo la parte de las cerezas, okay, nada más que ya al momento de deshidratarse, sí, quedan de esta así forma. ¿Cómo se, okay, llama, dices? Se llaman bayas de goji, ¿ok? Así las encuentras. De hecho, hay suplementos y hay que los vas a poder consumir. Que, okay, le manden uno a Pato. ¿Qué pasó, compañera? Pues ¿qué pasó? Tú dijiste que una querías probar. ¿Vemos la siguiente? Bueno, una semillita. Oh, se me hace que ya, okay, ya eran todas las que había traído. Las demás, pues obviamente la gente las conoce. Entonces, así es. Lo que viene siendo la parte de los bananos, o lo que es el plátano. Este también es un afrodisíaco, ya que al momento de contener altas cantidades de potasio, uh-huh, y lo que viene siendo sus vitaminas de complejo B, trae bastante complejo B, ayuda para la producción de energía. Entonces, quienes anden falto de energía, pues necesitan comerse unos plátanos. Plátano macho. Un plátano normal. ¿Para hombres, para mujeres se aplica? Sí, para los ambos. Aquí es para... Pero de preferencia en la mañana, ¿verdad? Porque tengo, sí, entendido, uh-huh, que también puede ser contraproducente. De, claro. Entonces, imagínate la combinación plátano-sandía. Entonces, lo, no, que producirías, bueno, así es. Entonces, estamos hablando de lo que es la parte del potasio. Lo perdimos. Y si, inclusive, si te llegas a comer, ahorita que estamos tocando el, sí, tema, si te llegas a comer más de 6 bananos o más de 6 plátanos, sí, en un día, no, es malísimo, ¿eh? Te puede producir hasta un paro cardíaco por la alta cantidad de potasio que estás consumiendo en ese momento. Cuidado. ¿Ok? Entonces, sí, todo, acuérdense que nutrición es un equilibrio y no podemos abusar absolutamente de nada. Entonces, tenemos que mantener esa, aunque parte sea del natural, equilibrio. ¿No? Oye, qué interesante el programa el día de hoy, en serio. Claro. He aprendido mucho. ¿Qué vas a comer hoy? A ver. Bueno, pues hoy primero pues algo de lechita de almendras. También unas cuantas almendras. ¿Picaditas? 10, o sea, voy a comer 10. 10. Voy a comer 10. Pues no quisiera comer sandía, pero luego después pues no va a haber efecto, no, y me voy al baño y ya no me voy a salir de ahí. No, no. Pues nada más eso. Hay que tener cuidado, equilibradito, ¿verdad? Así es. Y una cena romántica bonita, algo, sí, de mariscos. Que incluya... ¡Ay, qué padre! Y una copita. ¿El vino? Así es, el vino, para allá voy. Ay, lo que viene siendo la, sí, parte del vino y lo que viene siendo el champán y todo este tipo de bebidas, uh-huh, efectivamente, por los nutrientes que contienen, las enzimas, uh-huh, que contienen, ayudan mucho también para lo que viene siendo la parte de la libido, uh-huh, pero porque estimula el sistema nervioso. Okay. Entonces, desinhibe a la persona. Entonces, esa es la otra parte que ayuda. Efectivamente, para eso. Por algo afloja la ropa. Que me gustaría verte con unas. ¿Eh? ¿Qué dijo? Pues se desinhibe. Se afloja la ropa. Se desinhibe, bueno, hasta la ropa. Es que por hasta algo la ropa, siempre, claro, se ha dicho, ¿no? Que unas cuantas copitas para agarrar valor, sí, claro, así puede, es, viene de la mano de eso. Eso, sí, que bien lo dices. Unas copitas, una, porque luego pierde hasta, no, los zapatos. Una botella. Sí, entonces se uno de los platillos recomendados es que, por decir, en la cena que vayan a hacer, uh-huh, puedan poner, por decir, lo que viene siendo la parte del aguacate, que esto es buenísimo, nada más, uh-huh, que tienen que poner lo que viene siendo la parte de la semilla, lo que viene siendo el hueso. ¿Cómo le pueden hacer para que puedan agregar esa parte del ¿pero hueso? ¿Para ingerirlo? Para ingerirlo. O sea, lo pela. Así es. Lo puedes pelar. Y se luego... pela, pero haz de cuenta que, de hecho, ahí es donde está la mayor cantidad de nutrientes, en el hueso, échale, del aguacate. ¿Cómo se deja deja remojando, no, en leche. Y entonces lo que viene siendo la parte de la cutícula, sí, se va a desprender. Entonces, de esa manera puedes utilizarlo. Inclusive lo que hacían los aztecas era licuarlo. O sea, molerlo, pues, ajá, ellos tenían lo que era el molcajete, entonces lo molían, mortero, así es, lo muelen con lo que viene siendo la parte del aguacate, y de esa forma también te puede durar bastante lo que es el aguacate. Bueno, entonces, de hecho, sí es cierto, creo que ya después de un tiempo lo puede, ya se desprende, y lo de adentro sí es como aguadito, ¿verdad? Así es. No es precisamente, uh-huh, tan duro. No, entonces ya, cierto, cuando lo desprendes, efectivamente, y allí hay un poderoso antioxidante que es el glutatión, que es el más poderoso de los antioxidantes y lo contiene, uh-huh, pero ahí es donde vas a encontrar ciertas enzimas para producir ciertas hormonas, uh-huh, como cuál, uh-huh, como lo que viene siendo la feniletilamina. Uh-huh. ¿Qué viene siendo? Esta hormona es estimulante de lo que viene siendo la dopamina. Uh-huh. ¿Qué viene siendo la dopamina?
La dopamina es una hormona que nosotros, una neurohormona que nosotros mismos producimos y es la del placer. Sí. ¿Ok? Como hemos estado esparciendo momentos felices y huesos a la basura. Exactamente. Y sabes que ahorita que decías de que se oxida, un buen tip es que si abren el aguacate y se queda a la mitad, que la orillita lo sellen con tantito limón, que le pasen un limoncito y eso ayuda a que no se, a que no cambie de color, porque ya ves que luego lo ves y dices, ay, ya está negro, ya no se me antoja. Sigue estando bien, nada más que la orillita es la que cambia de color y con el limón agarra un buen. Te digo, hoy un buen aprendizaje. Oye, no, hombre, recoger huesos de aguacate. Así es. Para quiero continuar, porque se nos da el tiempo bien rápido. Los espárragos. Ay, me encantan los espárragos. Ya que estamos hablando acerca de lo que viene déjame siendo... Déjame anotarle. Lo que viene siendo la dopamina, que efectivamente es la hormona del placer. Uh-huh. Entonces, al hablar, para estimular lo que viene siendo los orgasmos, lo que viene siendo los espárragos, es buenísimo. Por la cantidad de potasio que contiene, la vitamina A, C y lo que viene siendo lo que viene siendo la parte de su complejo B, entonces ayuda bastante para la producción de orgasmos tanto en hombres como en mujeres. ¿Y tiene variación la presentación? O sea, porque digo, no es lo mismo a lo mejor comprarlos en una lata que comprarlos y hacerlos en casa. Sí, bueno, efectivamente, tienen la misma cantidad de nutrientes. Ahí es, como son macronutrientes, estos no se pierden al momento de estar enlatados. No importa dónde. Si son blancos, si son verdes, no importa. Sí, no importa. Este es la misma, el mismo efecto. En el caso de lo que viene siendo los ciertos frutos, entonces, por decir, en el caso de los cítricos, ahí sí es más favorable precisamente para nosotros como hombres. Uh-huh. Entonces, y en el caso de los espárragos, no, es así sean su variación. Sí, aquí es para los dos. ¿No importa la presentación o cómo se lo comen? No, aquí es y ni cómo lo vayas a cocinar. Pues yo ya lo tengo preparado para esta noche, un corte acompañado de espárragos, algo ay, de aguacate. Pensé que un corte comercial. No, 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 un corte, un buen corte, sí, espárraguitos, algo de aguacate y una copita de vino. No, pero algo muy importante, espérense, algo muy importante es que tampoco se excedan, porque luego comen mucho y señora, lo están en la noche después, con una gastritis. En urgencia ya está lleno. Y el postre de miel y chocolate. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿cómo podrías decir para que la gente ubique para cerrar con broche de oro la cena? Ok, igual y así como les comenté, pueden utilizar cualquiera de estos que les acabo de mencionar. Nos faltaron por ahí varios. Pero, si es pero sí, son bastantes. Entonces, pero hacer una mezcla, una combinación de estos que estuvimos mencionando, y eso es lo que mejor les va a ayudar o favorecer para esta noche. Bueno, ok. Tengo que ir, se puede quedar Noé, ¿verdad, muchachos? Para que vea los premios. Bueno, sí, porque te falta la menta. Sí, te falta la menta, la canela mal, y no sé qué más. Canela. El césped. Por favor, el que se va soy yo, ya me voy porque yo aprendí. Voy a aplicarme, ¿no? Acá pero bueno, vamos a estar escribiendo y escribiendo. Apuntado, despedimos Recuerdo 96.7. Gracias por transmitir nuestro programa y yo me tengo que ir al 94.5 al show del Pato Internacional. Wow. Así que con Penélope, por supuesto, con Noé Jaramillo y Pedro Vargas. Eso. Sigan apuntando todo porque esto va a estar. Queremos una foto de tu cena de hoy. Oye, vámonos. Ay, espérense, y antes de la foto, ándele. A ver, regalos, ¿eh? Sí, ahorita nos falta uno todavía. Nos falta uno. Quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. ¡Yupi! En esta temporada de frío es muy importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se te rompa el medidor para no tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico. Ajústalo con una cuerda o una cinta adhesiva. Y recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. ¡Sí, más de todos! Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Su programa El Reportero Urbano es un programa dirigido a todo público, un espacio exclusivo para denuncias, para quejas, para apoyos a la comunidad, así como usted responsablemente lo utilice. El centro de mensajes es el 878-122-2222. También los miércoles tenemos Platicando con el Cónsul, una oportunidad para aquellas personas que quieren denunciar o que quieren preguntar alguna situación en cuestión migratoria. Su programa El Reportero Urbano con un servidor, Salvador González.
Colegio México Bilingüe. Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos, con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad que hace la diferencia. Tepic 511, Colonia Nísperos. Teléfono 878-78-247-97. We educate minds and build hearts. Colegio México, valor y confianza. Han de disculpar, estamos tan felices. Si ustedes escucharan todo lo que ellos dicen en el corte comercial, incluyendo el pato que se fue. Se pone más sabroso el corte. Ya tengo miedo, Pedro, ¿eh? Oye, saluditos. Se comunican también a través del Facebook, Mirta Ladager. Muchas gracias y saludos. Dice, buenos días, Dios los bendice. Feliz Día del Amor y la Amistad a tan hermosos personajes que nos aconsejan cosas positivas. De la señora Micaela de la Nueva Americana. Saludos a Micaela, un abrazo. Y a toda la gente que se ha estado comunicando. Hay muchos mensajes, no podemos recibir llamadas, solamente sus mensajitos. Y ahorita vamos a seguir, nos falta un ganador. Sí. Y precisamente aquí, Pedro, que no es precisamente la mano santa, pero sí... Mano limpia. Bueno, pues vamos. Vamos a darle la vuelta a la tómbola. Y aquí viene. ¿Quién va a ganar? Sebastián. ¡Ay, un hombre! ¡Qué padre! Carballido Dueñas. ¡Ah, yo lo conozco! Sebastián Carballido Dueñas. Pues bueno, ahí está viendo en la pantalla precisamente el nombre de la persona que se ganó. Sí, Dueñas. Sí, porque hay Dueñas y Dueñas. Este es Dueñas. Ok. Y bueno, Sebastián, tú tienes tres premios. Que te vas a ganar en este momento. A ver, Noé, ¿qué seas tú la mano? Ayúdanos. Que nos digas. Una mano nutritiva. Una mano nutritiva. A ver, abre el corazoncito y dinos, por favor, ¿qué es lo que se va a llevar Sebastián? A ver, ¿qué se lleva Sebastián Carballido, Dueñas? Sí se abre, sí se abre. Está así como que venga, medio... Venga, ahí está. Sin miedo. Mira nada más. ¿Y qué dice? Feliz Día del Amor y de la Amistad, Super Channel 12 y la agencia Mazda de Piedras Negras. Ajá. Les regala una cena para dos. Ah, yo dije un cena para dos. Bueno, Sebastián, pues ahí está, gracias a Mazda que le está regalando una cena para dos. Y bueno, pues Sebastián, ese es tu primer regalo. Eso. Ahí les va, ahora voy yo. Ahora préstame este. Este de corazón. Vamos a ver, Penélope, a ver qué más. Sebastián, aparte de la cena, te vas a ganar algo que tenemos aquí preparado para ti. Es, ay no, se gana otra cena. ¿Otra cena? Otra cena. ¿Y qué crees? También Mazda se la regala. Bueno, pues ya tienes dos días. Cena doble, ya tienes dos días para cenar, Sebastián. Muy bien. Así que bueno, pues para que alcance para todos. ¡Qué rico! ¡Qué padre! Dos cenitas. Dos cenas. Cuatro. Y bueno, nos falta un premio. A ver, ¿quién lo saca? ¿Tú? A ver. Otro corazoncito de color. Te vas diferente día, Sebastián. Y... Sí, claro, pues ya combino. Sí, ni modo que en dos días. Otra cena. El mismo día con Otra cena. Bueno, vas a estar muy bien cenado. Espero que esté bien delgado. Yo creo que Sebastián levanta pesas. Creo que se está en heterofilia. Pues necesita proteína, entonces sí, te puede funcionar bastante bien. ¿Se lo cambiamos? Pues no sé, ¿se le cambiamos? Sí. Ah, ok. Está bueno. Tres. Él se ganó tres exactamente iguales. A ver. Sebastián, te vamos a quitar una cena y te la vamos a cambiar por otra. Un amarillo. A ver, venga, el amarillo. Sebastián, te vamos a cambiar una de las cenas porque la verdad es que... Sí. Ibas a, era sí, por tu salud, no te la verdad. Era, ay, mira, este está más padre. Dice que Sebastián se llevó Feliz Día del Amor y la Amistad, Super Channel 12 y Claudia's Noveltis te regalan, mira, ahí está. Una bolsa. Sí. Entonces, wow. Sebastián, vas a tener tus cenas, tienes dos cenas y vas a tener tu bolsita. Sí. Para que tengas su regalar. Pues sí, digo, pues para que vaya el combo completo. Muy Así bien. Que bueno, Sebastián, ¿cuál es el apellido? Sebastián Carballido Dueñas. Sebastián Carballido Dueñas. Yo lo conozco. Sebastián, te llevaste entonces tus dos cenas y también tu bolso. Capaz que dice, yo quiero la cena. Ay, ya no, me gustó cenar todos los días gratis. Bueno, aquí está. Pues bueno, ahí está. Fueron dos de los ganadores que teníamos. Felicidades. Todavía van a seguir los premios. Recuerda que las personas que estuvieron participando con nosotros se están, a lo largo de los diferentes programas, se están dando los premios. Así que, bueno, pues aprovechen. Qué alegría, qué felicidad.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre que van a poder tener estos premios para este día tan especial! Que recuerde que también es miércoles de ceniza, así que aprovechen, ya inicia la cuaresma. Y yo creo que eso también nos va a ayudar un poquito a lo que estábamos platicando, ¿no? Sí, que claro. Tiene que ver mucho también la comida, uh-huh. con estar bien y también, bueno, pues si claro. nos ayuda afrodisíacamente. Ah, claro, sí. Entonces puede ayudar bastante. El tiempo nos gana, pero antes sí. de que nos quedemos a medias... Ahorita se faltaba un poco mucho de un poquito más bien de todo lo que eran las plantas. Sí, y todas claro. esas las podemos resumir en tés, por ejemplo, se pues pueden sí, hacer infusiones. ¿No? Lo que es la canela, lo que es la menta, uh-huh. lo que es el romero. Uh-huh. Entonces todo esto se pueden hacer infusiones, se pueden hacer té y va a ayudar bastante en cuestión de lo que viene siendo la parte del apetito sexual y lo que es la libido. Entonces por eso es bien importante Mira. Este consumo. El ajo es otro de los que nos faltó mencionar por ahí. Pero nomás ya, que el huele. Ajo. Bueno, ya sé, ya que contiene, bueno, tiene una enzima que se llama linaza sí. y ya dentro de nuestro cuerpo se descompone lo que viene siendo la alicina. Mm-hmm. Y esto favorece lo que viene siendo la irrigación sanguínea. Entonces, por eso claro. es bien importante. Hasta mm-hmm. hueles a ajo. No, literal, mm-hmm. o sea, sudas sí. Con olor a ajo. Claro, igual y es cuando la persona llega a consumir demasiado ajo y es uh-huh. todos los días o a veces se lo comen de manera ya, entera. Ya huele a ajo. Así es, y la persona empieza entonces a cambiar su humor o lo que viene siendo la parte del pH. Uh-huh. Entonces, pero cuando lo llegas a consumir en los platillos, ya no, claro. de esa forma haz de cuenta que es muy diferente. Okay, como perfecto. Sazonador, ¿no? Sí, como sí. sazonador. Sí, pues ya es que siempre me equivoco que en el arroz y cosas, si le echas un ajo completo, sí, pues bueno, sí, en sí. lugar de que ahí se puede hacer molidito y de esta manera pues te lo Pero puedes comer. Pero también, bueno, dentro de los aromas y las personalidades y esas respuestas sexuales que hay gente que le gusta el olor al ajo y claro. se excita. Uh-huh. Bueno, huelen tantas cosas. Bueno. En gusto se rompen géneros, ¿no? Se dice. Pedro, bueno, te algunos, pues quisieran la menta, otros pues el ajo. El olor a ajo. Qué contraste, ¿verdad? Sí, pero bueno. Qué rico hueles, hueles ajo. Me por gusta. Por lo menos no va a haber vampiros esa noche. Ni mosquitos. Oye, pero también la menta. Mascadita la hoja, pues también el aliento, porque también hay alientos que espantan. Sí, pues y habíamos bueno. visto lo que era el albahaca, entonces también ayuda bastante. Qué bien. Nos podemos hacer unos tecitos, un poquito de todo. Sí. Y alguien me regaló una plantita y ahí tengo la menta, así que... Oh, ya, con razón llegas menta. Ahora todos los días con olor así a menta fresco. A y no es por fresco. El chicle. No. Ya nos tenemos que ir. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Noé, muchas gracias. Okay, no sí, cabe nuevamente. Duda que todos los días se aprende algo Aquí, nuevo y hoy no fue la excepción. Y pues muchísimas gracias. Hoy me gracias. Toca visitar la báscula. Sí. Pues qué bueno, porque ya para la noche Ay. Ya... Y recuerden que empezamos un nuevo reto y esta semana todavía se pueden inscribir. Así es. Uh-huh. Así que al rato les mandamos ayer flyer por los diferentes medios y las redes sociales. Pues muchísimas gracias. Sí. Pues mañana es jueves, viene Jimena García y vamos a continuar hablando sobre la comunicación en pareja. Así que esto fue Abrazando la vida. Diviértase mucho. Abraza Feliz y dése mucho. Bye bye.